Por lo menos lo que yo he podido conocer a, a las personas aquí en la comunidad de Taltal y en Paposo, un elemento que está siempre presente en, en sus historias de vida, en, en sus maneras de verse, es la presencia de eventos catastróficos. Siempre está en la memoria, de alguna manera, eventos como sobre todo los aluviones, pero también quizás los tsunamis, las subidas de mar, los terremotos, siempre están presentes, porque de alguna manera vivir este territorio es vivir sabiendo que existen estos desastres. Y por lo tanto, uno vive sabiendo que en el fondo está este peligro que impone la naturaleza y por lo tanto sabiendo cómo debemos actuar frente a estos peligros. Esa es una experiencia de vida que no existe en todas partes del mundo, porque no todas las partes del mundo están situadas en condiciones como las que estamos, como las de este territorio. Y por lo tanto, imprime como una forma particular de habitar el ambiente que nos toca, una forma particular que incluye el conocimiento sobre los desastres naturales que ocurren y las formas como se pueden mitigar esos desastres. Obviamente esto es un conocimiento que se va construyendo y eso es como quizás uno de los aspectos más importantes de hacer una investigación sobre estos temas, es que ese conocimiento o saber cómo habitar el territorio no está dado en el territorio, es algo que hay que aprenderlo. Y hay que aprenderlo y luego hay que transmitirlo a las generaciones siguientes. Y ese proceso, en el fondo, hace que se junte las dinámicas del territorio con las dinámicas históricas, con los procesos históricos. Porque en el fondo, la información que una generación le traspasa a la otra incluye el conocimiento de los recursos, el conocimiento de las formas de obtenerlo y el conocimiento de cómo enfrentar también estos desastres. En la medida que esos desastres comienzan a desaparecer de la memoria de las personas, ese conocimiento de cómo enfrentarlo comienza también a diluirse. Y por lo tanto, hay momentos en la historia en los cuales la comunidad probablemente pierde parte de su sabiduría sobre cómo enfrentar al ambiente. Y en esos momentos quizás enfrenta fenómenos catastróficos para los cuales no tiene quizás una preparación suficiente. Y eso es porque el conocimiento que se fue acumulando a lo largo de la historia, si no es permanentemente reactivado, ese conocimiento comienza también a diluirse. Y por lo tanto, una historia como la que estamos tratando de reconstruir nosotros de 12.000 años, lo que busca es tratar de alargar nuestra memoria para que incluya no solamente los eventos que se acuerdan las personas más ancianas de Taltal, sino aquellos eventos que han quedado registrados acá en los sitios arqueológicos, en los sitios geológicos, y que nos hablan de una historia mucho más larga de eventos catastróficos, y por lo tanto con un espectro también más amplio del tipo de fenómeno catastrófico que puede afectar a este territorio, y por lo tanto de las formas óptimas que debemos desarrollar para enfrentarlo. Bueno, aquí estamos en la mina San Ramón, que ha sido estudiada por los arqueólogos. Y lo que vemos acá es un registro que básicamente es material sedimentario de la ladera de desmonte, que también es un registro arqueológico, porque en realidad todo este registro, de acuerdo a lo que hemos aprendido a partir de los estudios arqueológicos, no es un registro natural en el sentido de sin intervención humana, sino que es un registro que fue generado por la excavación y el posterior relleno de la veta que originariamente explotaron hace 10.000 años los primeros habitantes de estos territorios para sacar los óxidos de hierro. Y sabemos entonces que por las edades que se han obtenido de este registro, sabemos que este es un registro que llega alrededor de los 4.000 años. ¿Por qué nos interesa acá? ¿Por qué estamos en particular mirando esta grieta? Porque esta grieta afecta al registro que es este registro arqueológico que tiene esa edad y es una grieta que es bien representada aquí, tanto en esta pared como en la pared que está inmediatamente acá al frente. Es decir, una grieta que parte un poco el registro arqueológico en dos. Y es sumamente interesante porque
en el lugar en que nos encontramos, que estamos muy cerca de la costa, en una zona que es afectada y ha sido afectada por terremotos de subducción, tenemos la hipótesis que esta grieta haya sido producida por un gran terremoto, un gran sismo que ocurre en el contacto entre las placas tectónicas de Nazca bajo Sudamérica. Cuando ocurren estos grandes sismos, lo que se ha visto es que la tierra, inmediatamente al interior de la costa, la tierra puede agrietarse, es decir, se pueden producir grietas. Y eso ha sido mostrado por terremotos, por ejemplo, recientes que han ocurrido en el norte, en 1995 en Antofagasta, u otros también. Y lo que vemos aquí es una grieta que afecta las capas arqueológicas que llegan hasta una edad aproximadamente 4.000 años. Y entonces suponemos que esa grieta ocurrió asociada o fue generada por un gran terremoto en el contacto entre las placas tectónicas de Nazca bajo Sudamérica en torno a esa edad. ¿Por qué suponemos eso también? Porque entre otras cosas que hemos venido estudiando a lo largo de la costa son niveles marinos, niveles de playa, de esa edad también, de 4.000 años de antigüedad, en torno a los 4.000 años de antigüedad, ante el presente, que están hoy día levantados o están sobre el nivel del mar actual alrededor de hasta unos 6 metros. Y eso es mucho para explicarlo simplemente por variaciones globales del nivel del mar. Para que una playa de 4.000 años de antigüedad esté hoy día a 6 metros de altitud, se necesita que algo la eleve y suponemos que ese algo, tal como ha ocurrido en otros casos en la costa de Chile, son los fenómenos o es el levantamiento tectónico que ocurre durante los grandes terremotos de subducción. Entonces, tenemos varias evidencias que apuntan a que esta zona, la zona de la región de Taltal, Paposo, fue afectada por un gran sismo que ocurrió hace alrededor de unos 4.000 años de antigüedad y que ese sismo tiene que haber estado acompañado de un gran tsunami que tuvo que haber también impactado la costa. Y lo que vemos aquí es una de esas evidencias que apuntan a que el sismo entonces también tuvo un impacto sobre el registro arqueológico en la mina de San Ramón. Lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones es que en varios puntos de la región de Antofagasta, a lo largo de la costa de la región, se encuentran paleoplayas, antiguas playas que están hoy día situadas a 6 metros, 4 metros, 7 metros de altitud respecto del nivel del mar actual, que no pueden ser explicadas, cuya formación no puede ser explicada por cambios del nivel del mar. La edad de estas playas las hemos fechado sistemáticamente en torno a los 4.000 años de antigüedad. ¿Qué es lo que puede producir que esas playas estén hoy día levantadas a 6 metros de altitud? Nosotros pensamos que es producto de grandes terremotos de subducción y en particular un gran terremoto que ocurrió en el contacto de las placas tectónicas de Nazca bajo la Sudamericana alrededor de esa fecha, 4.000 años de antigüedad.